La Dirección de Interacción Social Universitaria realiza un seguimiento, recolectando información sobre el desarrollo de las prácticas y pasantías realizadas por los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, para lo cual te contamos cómo debemos trabajar para así alcanzar nuestros objetivos. ¿Cómo se desarrolla el proceso? Para el desarrollo de prácticas y pasantías, inicialmente se debe contar con la suscripción de un convenio o acuerdo entre la U Cundinamarca y la entidad donde se realizará la actividad, con el propósito de establecer las responsabilidades de cada entidad. Después, el estudiante debe validar con su respectivo programa académico, por medio del coordinador, el proceso de asignación como pasante o practicante en la entidad seleccionada. El programa académico, a través de su coordinador, será el encargado de realizar el seguimiento y acompañamiento al estudiante en el desarrollo de su práctica o pasantía. Al finalizar el proceso, el coordinador de programa será el encargado de hacer entrega de los respectivos formatos, según el procedimiento, a la Dirección de Interacción Social. ¿Cuáles son los formatos? Los documentos pueden ser descargados a través del sistema de gestión de calidad en nuestro módulo de operación digital. Documento MIUF 037. La evaluación de la empresa o institución hacia el pasante o practicante. MIUF 065. La evaluación del pasante o practicante hacia la empresa o institución. MIUF 038. El listado general de estudiantes que realizan prácticas o pasantías. Hay que tener en cuenta que las evaluaciones deben corresponder al listado de practicantes y pasantes. ¿Cuál es el paso a seguir? Una vez la Dirección de Interacción Social reciba la documentación, procedemos a la tabulación de la información para la generación de analíticas, la elaboración de los indicadores calidad para la medición y análisis sobre el desarrollo de las prácticas y pasantías. ¿Dónde puedo ver el resultado de las evaluaciones de prácticas y pasantías? Puedes acceder a la página de la U Cundinamarca en el siguiente enlace que te dirigirá al modelo de operación digital, donde en la parte inferior encontrarás los indicadores de gestión con sus respectivos análisis y resultados. www.ucundinamarca.edu.co/sgc/. En caso de necesitar ayuda o información adicional, ¿a quién puedo contactar? Puedes escribirnos al correo dialogoisu@ucundinamarca.edu.co.